Mi esposa tuvo un presentimiento, le quitó la frazadita y vio que no decía melado, sino chan. Avisamos inmediatamente, se llevaron al niño que nos habían llevado y una hora y media después nos llevaron a nuestro hijo. Hace 48 años, la familia Melado sufrió la angustia de no saber dónde estaba su hijo recién nacido. Don Enrique decidió llevar a su esposa a un hospital privado en la Colonia Médica para que diera a luz a su primer hijo, sin imaginar que lo cambiarían por un bebé asiático. Mi niño nació el 11 de junio en la noche. Entonces, al día siguiente, le llevaron a mi hijo, supuestamente, para que se alimentara, pero a mi esposa, pero mi esposa notó que los rasgos físicos eran diferentes y que no quería alimentarse. Llamó a la señorita enfermera y le dijo lo que dice ahí el periódico, de que los niños son iguales, que poco a poco van aclarando, de que no se preocupara. Al percatarse del error, la familia Melado vivió horas de incertidumbre. En el hospital, que en ese entonces tenía 2 años de fundación, le explicaron que todo había sido un error involuntario y le entregaron a su verdadero hijo, experiencia que marcó para siempre sus vidas. Posteriormente me contaron la señorita Valencia, que era la jefa de enfermeras en ese entonces, de que habíamos, que gracias a Dios esto había tenido un feliz desenlace, porque ese día se iba la familia Chan para Nueva York y se llevaba a nuestro hijo. Él es Mauricio Melado, un médico de carrera. Estuvo a punto de vivir lejos de sus padres, pero su caso fue resuelto casi de inmediato. Ahora don Enrique cuenta su historia en busca que se inicie un debate sobre los protocolos de seguridad del cuidado de los bebés en los centros hospitalarios. La angustia de esas 2 horas, han pasado casi medio siglo y no las he podido olvidar. Si no hubiera llegado a feliz término la confusión en mi caso, nosotros nos hubiéramos muerto de tristeza y de angustia, porque los hijos es lo que más se quiere, y si uno va a un lugar de esos es para que se los cuiden y no pase ningún problema. Su experiencia asegura la recordó y comparó al ver el caso de Mercedes Casanelas, a quien supuestamente le suplantaron a su bebé en el mismo hospital en donde don Enrique llevó a su esposa en junio de 1968. Yo vi en un periódico el caso de esta familia que habían perdido a su bebé, y una de las noticias decía que el vocero del hospital manifestaba que en los 50 años que tienen ellos de operar jamás ha sucedido un caso parecido y que es imposible que parezca. Recordé todo eso y vi de que es imposible que pase, dije, eso no es cierto. Entonces yo voy a colaborar diciendo lo que le sucedió a mi esposa y a mí, si eso puede servir para que esto lleve a un feliz término. Cambiar o suplantar un recién nacido es un delito que se paga con cárcel. A raíz de los últimos hechos, han surgido voces que exigen reformas en el sistema de salud que garanticen la protección de los bebés. Con imágenes de Adalberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales.